Ante todo, le pido que me tengan paciencia, sobre todo a los amigos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, este equipo de acá? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches a todos. Hola. Del otro lado. Buenas noches, Eva. Nico, buenas. Gracias por venir. Por favor, por favor. ¿Todo bien? Ah, qué bien. Bien. Muy bien. Algunos datos interesantes de la política, algunas encuestas, números, y también en Paraná Campaña. Algunas cositas por allí. Recién fuera de cámara me decía qué iba a pasar con los intendentes que no van a poder ser reelectos. Todo un tema que Alejandro Saimandi nos va a comentar en cualquier momento. Bueno, pero anoche estuve en el estudio, tuvimos un debate muy interesante con respecto a la ley de educación sexual integral. Y vamos a compartir algunas de las cosas que dejó el debate de anoche, ¿les parece? ¿Cómo está? Vamos. Acá. Que distinguir es que ESI no es lo mismo que ideología de género. Claro. Me parece que nadie debe negar la necesidad de la educación sexual integral, pero tomando lo que es justamente la integridad del ser humano desde la visión humanística, biológica, claro. Y porque es para educar y prevenir, no para ideologizar. No es lo mismo que incorporar o dar esta enseñanza desde la ideología de género. Ajá. La ideología de género, como dice el nombre, es una idea. No parte de la realidad, sino de la idea. Entonces, no se le puede decir a un niñito de 5 años que no nació ni varón ni mujer, sino que después se va a construir. Tenemos que dejar de hablar de ideología de género como una cuestión que se va a bajar una línea perversa a las niñas desde eso. Porque la educación sexual integral está planteada desde la niñez hasta la adultez, hasta el nivel superior. Es decir, atraviesa todos los niveles. Claro. Es diferente lo que está circulando, tanto por viralizándose por WhatsApp o por redes sociales, acerca de la educación sexual y lo que es realmente. Ajá. Todo eso que se dice que parece que vamos a pervertir a los niños y a las niñas o vamos a sexualizar de más. O no pasa eso, todo lo contrario. Esto que dice como que vamos en contra de los valores de la familia, todo lo contrario. Sí. Me parece que desde la educación sexual integral, es integral, entonces tienen que estar los 5 aspectos. La identidad de género, como muy bien dijo Carmen, es autopercibida. Nadie, yo por más que le diga o no le diga o haga lo que haga a una persona, esa persona se autopercibe de una forma. Cuando se habla de que la ESI es perversa es justamente porque está ideologizada. Y vos decís, ¿cómo yo puedo pensar, digamos, si ella está diciendo lo contrario? Es porque justamente, digamos, si uno conoce el recorrido de la ideología de género de 1940, te das cuenta cómo han intervenido en el mundo, digamos, bajo el ideal de igualdad de oportunidades o igualdad de género, como hacer que los niños ya no, los niños y bueno, los adultos también, no se reconozcan identidad. Ajá. Y perder eso que es la identidad con la que uno nace, digamos. El cuerpo responde a una biología. No hay más combinaciones que dos tipos de cromosomas, sos XX o XY, digamos. La familia ocupa un lugar fundante. La ley dice claramente que la educación empieza en la casa. Eso está fuera de todo. Es una cuestión hasta de verdad de perogrullo, si se quiere. Son cuestiones culturales que se solucionarían simplemente con más educación. Que nosotros pongamos en tensión los roles que debe tener el Estado como garante de derecho. A ver, gente, entonces volvamos a refundar el país. Y dejemos ningún docente, digo, al menos un docente que entienda a la educación como derecho humano, es decir, es lo primero que garantiza el Estado, al menos el Estado Federal Argentino, es el derecho a la identidad y sus representaciones, como bien claro quedó acá. Ningún docente puede enseñar algo que vaya contra los principios constitutivos de este Estado, con los ideales que este Estado argentino, bien o mal, tiene. Y en este interesante debate del día de ayer logramos aclarar algunos puntos, pero también vamos a profundizar sobre otros. Así que seguramente vamos a seguir abordando el tema de la educación sexual integral, tema que está en debate, porque claro, se trata de la educación de nuestros niños. Ahora voy a saludar a Alejandra Retore. Bienvenida, Ale. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta la casa?
Preciosa la casa. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentís cómoda? Me siento cómoda encontrándome con amigos. Bien, bien, sí, esos amigos. Bien. Jorge Riani, periodista y escritor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy a gusto con tantos amigos, ¿no? Por que favor. Uno lo ha visto en redacciones y en algunas... No sé si tantos amigos, ya vamos a discutir, vamos a ver si... Yo sé que acá... ¿Cómo? Sí, ¿eh? No sé si tantas redacciones. Eso no quiere decir que coincidamos, ¿eh? Para nada. Así que... Perfecto. Entonces, nada que ver. Lo invitamos, ¿no?, que se quede hasta las 11 porque va a haber las... Preparate, la diferencia que tenemos. Ale, ya hice una presentación, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Arrito? ¿Bien? Muy bien. Ahí. ¿Campeón del Paraná Campaña? Nuevamente, un título más. ¿Sos de Unión Agrarios? Y cómo no serlo, ¿no? He vestido la camiseta de Unión Agraria. Ah, perfecto. Que... ¿Es el más grande del Paraná Campaña o no? El que tiene más títulos. Ah, bueno, ya empezamos con la polémica. Entonces, contenta la gente del Paraná Campaña. Nicolás Blanco, bienvenido, nombre de la casa. Muchas gracias, por estar. Muchas gracias por la invitación. Sí, acá estamos. Con varios datos, sobre todo después del comunicado que dio la Unión Cívica Radical en el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad, el radicalismo tira un comunicado y no se acuerda que cuando Montiel fue gobernador, votamos el 23 de noviembre y no sabíamos nunca la fecha. Perfecto, ya vamos a tocar el tema. Ahora hacemos la invitación para el concejal Emanuel Gainza, que rompe el silencio. Hace muchísimo tiempo que no habla con los medios. Estaba involucrado en una causa. Emanuel, bienvenido. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y fue sobreseído esta semana por el juez Leandro Ríos por falta de mérito en la causa donde se investiga los presuntos vínculos del municipio con el narcotráfico. Bueno, ¿cómo recibiste las noticias y por qué decidiste hablar después de tanto tiempo? Bueno, creo que lo primero es el fin de una etapa muy importante para mí en lo personal. Creo que ha sido un desafío enorme para mi familia, para mis amigos, para mi equipo político. Yo hace más de 10 años que participo dentro de Cambiemos y mi espacio, una de las principales banderas del presidente, es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esta causa en particular tenía un peso, tenía una importancia en términos personales y políticos, muy grave. Y la verdad que lo más importante y lo más contundente es que el mismo juez que está llevando adelante esta investigación es quien el día de ayer ha dicho con total vehemencia y certeza que yo no tengo nada que ver, que siempre dijimos la verdad, y eso para alguien que hace política y trabaja y construye con la confianza de la gente me parece que es un valor muy importante y por eso es tan relevante que los medios también nos den esta oportunidad de poder aclararlo frente a la sociedad. Emanuel, ¿y por qué? Una pregunta. Sí. Luz, me interesa saber cómo fue la relación con la dirigencia nacional del PRO, la dirigencia nacional de Cambiemos, desde la falta de mérito, que fue como un primer paso, y luego, ahora, cuando se supo del sobreseimiento, la decisión de la Justicia Federal. ¿Cómo ha sido la relación, la conversación con ellos? Bueno, yo creo que lo primero, cuando uno siente que no tiene nada que esconder, creo que es muy importante cómo uno se predispone y colabora con la justicia, ¿no? Sobre todo de aquellos que tenemos algún rol, en el caso mío, legislativo, me pareció que lo más correcto era no solamente haber pedido licencia, como lo hice al momento de la investigación, aportar más de 110 hojas de prueba a la lista de mis contratados, mis celulares, desbloqueé todas mis claves. Digo, primero me parece importante que la dirigencia política se empiece a acostumbrar también a que si hay una investigación y uno tiene nada que esconder, aporte y colabore con eso. En segundo lugar, con vínculo con la dirigencia, lo primero que ocurrió es no solamente yo pedí licencia en términos del Consejo Deliberante, sino también en todos mis cargos partidarios. Yo durante mucho tiempo fui primero presidente de la Juventud Entre Ríos, de PRO, fui vicepresidente de la Juventud Nacional del partido y actualmente secretario del Comité Capital de nuestro espacio. Y lo primero que hice fue comunicarme no solamente con el presidente, con los ministros, con gente que yo hace más de 12 años que milito, sino para decirles que esto era una cuestión personal, que yo tenía absoluta certeza que no teníamos nada que ver con este tema y les pedí que no participen o de alguna manera no tengan que salir a defender una situación de la cual yo pensaba hacerme cargo y que el día de ayer de alguna manera ratifica lo que dije, ¿no? Esto, el valor de la verdad, de la confianza, de la transparencia, me parece que es algo que la dirigencia política tiene que construir. Perdón, Ana, ¿y por qué crees que se te involucra en esta causa? Más que los detalles de por qué creo que se involucra, creo que lo importante es cómo uno se comportó durante la investigación y sobre todo cuál ha sido el resultado, porque acá uno en ningún momento ni puso trabas, ni buscó excusas, sino que siempre fuimos con la verdad. Y uno, como yo te decía al principio, para la familia no está acostumbrado tampoco a este tipo de situaciones. Pero yo le decía a un colega tuyo que yo había pasado de no estar nunca ni siquiera demorado en una comisaría a pasar un día a estar frente a un juez federal por una causa de narcotráfico. Entonces, me parece que es importante que uno en estas cosas también no solamente muestra cómo se comporta frente a situaciones límites, sino que además cuando uno supera situaciones
genera otro temple, otra prudencia, si se quiere, y creo que es un gran mérito para todo mi equipo político, ¿no? Yo creo que somos Cambiemos y cambiar tiene que ver con decir la verdad, y eso me parece que va a demostrar el día de ayer. Sí, Ana, sí. Ana, yo le quería, te quería preguntar. Buenas noches, ¿cómo estás? En teoría vos habías aparecido tu nombre en un cuaderno, eso es lo que se decía, ¿no? Sí. ¿Y vos qué crees? ¿Que es una vendetta, una venganza? ¿Por qué apareciste? Y la otra, que es más o menos parecido a lo que te preguntó Seba, si vos crees que ahora, bueno, esto de venir a los medios es para explicar, para que todo el mundo se entere que quedaste sobreseído, ¿realmente tu imagen va a quedar totalmente limpia para la opinión pública? Bueno, yo creo dos cosas. Primero, con respecto a cómo fue la vinculación, como haces referencia, había un nombre parecido a mi apellido, que nunca se determinó si era Gonza, Gainza, Garza. Pero vuelvo al punto anterior, ¿no? Me parece que el mismo juez que lleva adelante la investigación y que tuvo acceso absolutamente a toda mi vida privada, porque eso es así, uno de alguna manera cuando transmite no solamente su celular, su computadora, están sus fotos, están todas las, mis correos electrónicos, la gente con la que trabajo. Digo, eso primero es importante porque este juez de alguna manera tiene la certeza y la convicción de que yo no participé en ningún tipo de delito, y eso es, para mí es importante. Y en segundo lugar, yo creo que también hay un problema de la política o del sistema político, que muchas veces quienes venimos con un cambio generacional o a proponer de alguna manera hacer política de manera distinta, muchas veces el sistema busca también cómo garantizar que todo siga igual y nada cambie. Yo creo que eso también tiene que ver con esto que nos pasó, ¿no? En muchos espacios políticos son muy pocos los referentes sub-45, sub-40, que en todos los partidos han podido de alguna manera crecer, tener aspiraciones, formar un grupo, y creo que sobre todo la confianza con la gente es muy importante. Jorge. Sí, Emanuel, uno puede leer lo que vos dijiste apenas se conoció la noticia por las redes sociales, y haciendo una suerte de análisis del discurso surge que vos hablás algo así como salir fortalecido frente a la al interés de perjudicarte. ¿Crees que hubo un interés de perjudicarte? Porque uno presume que acá se busca la verdad, ¿no? No buscar otros elementos que no tengan que ver con la verdad y solo con la verdad, porque es un instrumento del Estado, el Poder Judicial. ¿Pero vos sentís que hubo algo de eso? Yo lo que siento es que la búsqueda de la verdad quedó clara con el fallo del juez. Y eso a mí me deja muy tranquilo, a mí, a mi equipo, a mi familia, como lo decía recién. Y además me parece que es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Cuando el Poder Judicial investiga, no solamente en esta causa en particular, y ojalá se repita esta actitud y este resultado en todas las otras causas que de alguna manera cuestionan la política. Sí, lo que yo te diría es que me parece relevante que en un momento donde la sociedad descree desde la política, el periodismo, el sindicalismo, el fútbol, lo que ha pasado en estos días, la justicia. Me parece que es importante que la justicia legitime a quienes tenemos vocación de lo público y a quienes nos toca además representar a la gente. Concejal, ¿cambia a partir de ahora su forma de hacer política? No, la verdad que... Digo porque el fallo lo sobresea a usted, pero da un montón de información del accionar de la política y el manejo, digamos, de contratos y un montón de cosas. ¿Va a cambiar su forma de mirar hacia adelante el tema de una campaña electoral y de relacionarse con la gente? Mire, lo primero, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la gente que durante esta investigación, que llevó 5 meses, confió en nosotros, nos abrió la puerta de su casa. Nosotros trabajamos todo el día en la calle. Visitamos escuelas, clubes deportivos. Y obviamente cuando uno tiene esta responsabilidad, como el caso que me toca a mí de ser concejal, el reconstruir ese vínculo durante ese momento era muy importante. Así que yo primero quiero agradecerle a toda la gente que siguió confiando porque nos conoce, porque sabe de dónde venimos. Y además hay algo muy importante en esto. Estos 3 años yo no es que empecé a caminar o a estar cerca de la gente, cerca del calendario electoral. Y eso nos ayudó mucho también para enfrentar un momento como el que superamos, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, a mí me parece que lo que hay que hacer es al revés, es fortalecer ese vínculo directo con el vecino. Creo que hoy la gente lo que está pidiendo de la política es, primero, que no le mientan, y esto es importante con respecto al fallo, y en segundo lugar, estar cerca, escuchar y trabajar para resolver los problemas de la gente, que es para lo que nos votan, ¿no? Mariano, ¿tenías alguna consulta? Sí, me quedaba dando vueltas porque en algún momento del fallo del juez habla del indubio pro reo, como que dudas, pero bueno, se beneficia la presunción de inocencia. Por eso no me terminaba de quedar en claro que hubiera sido solamente con una anotación confusa,
en una, si con eso alcanza como para procesar a una persona. Bueno, en eso, Mariano, yo creo que si alguien tiene elementos para analizar la causa, es el juez federal que tiene todas las pruebas a su disposición. En eso, discutir o ponernos en duda el criterio del juez, de la misma forma que yo nunca discutí cuando se me imputó y de alguna manera se me investigó, de ninguna manera yo voy a poner en cuestión lo que siempre dijimos, que para mí es la verdad, que es que no tenemos absolutamente nada que ver con el narcotráfico y que además quedó demostrado, no en una opinión particular, sino en una sentencia judicial. Emanuel, ¿cuántos años tenés? 30. 30. ¿Vas a ser candidato ahora? Nosotros tenemos un proyecto en Paraná que venimos trabajando hace mucho tiempo. Acá Luz, muchos de los colegas de ustedes, nos conoce hace bastante y sabe que siempre nuestro foco estuvo en construir una alternativa pro para la ciudad de Paraná. Yo creo que en este trabajo de este tiempo hemos podido no solamente ampliar el equipo, se lo comentaba un colega suyo también, hoy Mario Moine Hijo, Andrea Firpo, Silvia Campos, Estela Boykens, digo, hay muchos referentes de pro en la ciudad de Paraná que en estos 3 años han adquirido experiencia que de alguna manera pueden llegar a potenciar la propuesta electoral de Cambiemos para 2019. Eso es un sí. Ya tienen la lista armada. Sí. Nosotros no, lo que digo es que... Ahí tiene un par de concejales. Sí, y ahí está el equipo. Secretario de Comunicación, no medios. No está dentro del grupo, digamos. Bueno, yo ya he aclarado muchas veces que en la política siempre hay dos caminos, ¿no? El construir... O sea, en el PRO ya hay dos caminos. Yo le puedo aclarar por lo menos la respuesta de lo que pregunto. Yo creo que la política tiene dos formas de llevarse adelante. Una es construyendo y trabajando por la gente, y otra es poniendo palos en la rueda. En la construcción que yo le dije recién, nombré las personas que creo que construyen. Perfecto. Y con respecto a tu pregunta, Seba, yo no descarto, primero, que PRO tenga una propuesta para 2019 en términos electorales para la ciudad de Paraná, pero lo que sí me parece importante es que vamos a enriquecer Cambiemos, vamos a colaborar con esa construcción. Y así como le digo que no puedo descartar que PRO tenga una propuesta para la PASO, tampoco descarto que podamos hacer una síntesis de una propuesta electoral única dentro del espacio. Muchas gracias. Seba, muchas gracias. Por favor, bueno, gracias vamos a seguir hablando de esto. Quédate un ratito. Sí, me quedo acá tranquilo. Vamos a seguir hablando de esto porque se vienen las elecciones. Como dijo el concejal Emanuel Gainza, estamos a muy poco tiempo, ya hay propuestas, ya hay nombres, ya hay candidatos. Puede haber alguna sorpresa. Ojo porque algunos de los panelistas tienen algún tipo de dato que nadie sabe. Vamos a ver el informe. A casi un mes de que empiece el 2019, un año en el que todo el país deberá acudir a las urnas para la renovación de autoridades nacionales y locales, las reuniones y las fotos entre dirigentes políticos, las visitas de referentes nacionales a la provincia, los gestos y las negociaciones entre las líneas internas de las distintas fuerzas políticas que pisan suelo entrerriano, aceleran su paso y empiezan a tener mayor notoriedad, al menos en los medios. ¿Qué pasa al interior de cada familia con el tema electoral? En el repertorio de conversaciones que mantenemos en la vida cotidiana, los vecinos de la ciudad, de la provincia, ¿tienen un lugar las candidaturas y las expectativas por las elecciones del próximo año? ¿Cuánto nos interesan estas cuestiones? Un sondeo de opinión realizado por la Universidad de San Andrés el mes pasado concluyó que 1 de cada 3 argentinos no sabe a quién votará en las próximas elecciones. A la vez, se han divulgado diferentes sondeos que indican el porcentaje de adhesión y rechazo a los actuales referentes de la política provincial y nacional. Además, lentamente van trascendiendo nombres de los potenciales candidatos, aunque por ahora todo parecería estar en el terreno de la probabilidad. Mientras tanto, ayer el Partido Radical volvió a exigirle al gobernador certezas respecto a la fecha en la que se realizarán las elecciones. La urgencia de los correligionarios responde a que todavía se desconoce si la provincia se desdoblará o no de los comicios presidenciales. Se sabe que Gustavo Bordet tiene hasta el 11 de enero para pensar esa decisión y si efectivamente se separan las elecciones. El cronograma electoral se volverá más corto y precipitado para los entrerrianos, lo que impactará también en las campañas que encarará cada sello que quiera disputar un cargo en los ejecutivos. Las especulaciones de las últimas horas señalan que estaríamos entrando al cuarto oscuro el 9 de junio, pasando antes en abril por las internas. Por lo tanto,
tanto, el cierre de las listas de candidatos no debería extenderse más allá de febrero. ¿Habrá consenso, como dijo el jefe del Ejecutivo entrerriano, respecto a las fechas de las elecciones? ¿Cómo se preparan las fuerzas políticas en la cuenta regresiva para la decisión 2019? ¿Se avizoran caras nuevas? Y respecto al contexto de crisis económica que atraviesa el país, ¿afecta también a los partidos? Hoy, en El Ventilador, Elecciones 2019. Momento de definiciones. ¿Qué tema? El gobernador de la provincia tiene hasta el 11 de enero para fijar la fecha de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desdoblar? ¿Vamos a ir con las presidenciales? Incorporamos al debate a Abelardo del Prado. Bienvenido, Abelardo. Licenciado en Ciencias Políticas. Y ¿cuál es el escenario político hoy? ¿La gente está pensando realmente en las elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desdoblar? ¿Qué información tienen? Como bien decían, lo que tenemos es un escenario de tres tercios, lo que se conoce un escenario de tres tercios respecto de la cuestión nacional. El oficialismo nacional sigue con un apoyo de alrededor de un tercio, entre un tercio y un 35%, promediando un 35%. Gran parte del electorado aún no sabe a quién votar. El escenario nacional. Uh-huh. Pero tiene su cierta incidencia en las elecciones en la provincia, o en el escenario local. Claro. Aunque aquí tenemos el gran elector, una figura de mucho más peso que desvirtúa la llamada grieta que se da en la mayoría del país, que es el gobernador Bordet, que tiene muy buenos números. Y además de que tiene buenos números, estructuralmente en Argentina, digamos, los gobernadores tienden a la reelección por encima del 80% en la historia de las elecciones de Argentina. A esto, si le agregamos los buenos números y que aún no tiene contendiente, lo cual es bastante particular, ya que si estamos hablando de fechas adelantadas o no, es medio raro que solo tenga uno o dos contendientes conocidos, pero más de eso no hay hoy. Como vos bien decías, estamos viendo la fecha. Esteban Folador es politólogo, también consultor. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desdoblar las elecciones? ¿Qué información manejan? Todavía el decreto técnicamente no está emitido. Como bien decía el informe también, hasta hay un tiempo hasta enero como para llevarlo a cabo. Todo indica que las elecciones se van a desdoblar y todo indica también que tampoco va a haber mucha objeción de parte del gobierno nacional. De acuerdo a donde se lo mire, tanto la oposición como el oficialismo tienen algunas ventajas con que sea desdoblada. Provincialmente se tiene algunas ventajas, digamos, técnicas para poder trabajar tranquilamente una elección, y en algunos municipios también se encuentran con una ventaja como para poder llevar adelante una elección desdoblada, de acuerdo a cómo se desea, si oficialismo u oposición con respecto a la nación. En cuanto al ámbito nacional, se viene de hace un tiempo a la fecha teniendo ciertas tendencias a la baja en cuanto al humor social, tendencias a la baja en cuanto a las imágenes, pero no soy, lo he dicho varias veces, si algo bueno tiene el partido de gobierno nacional es que ha sido un think tank creado para ganar elecciones. Uh-huh. En donde mejor son, donde mejor se desarrollan es en el ámbito de las elecciones. No Seba, tan así para gobernar, ¿no? Sí, no hay caras nuevas. No. Ustedes que están todo el día, digamos, con el tema, no hay caras nuevas. ¿Y no las va a haber? ¿Dónde hasta... no hay caras nuevas? Perdón. En el escenario político. En el escenario provincial. Uno presume, si bien no hay lanzamientos. Nacional. Si bien no hay lanzamientos explícitos, uno dice, bueno, tengo la intención, voy a hacer, voy a ir. De repente, en el escenario político provincial y municipal, no aparece una cara nueva como que tenga aspiraciones a ser intendente, concejal o gobernador de la provincia. Nueva, yo diría que nueva no, pero sí también hay algo curioso que mencionaba el colega, es que solo los quienes detentan los poderes ejecutivos, nacional, provincial y municipal, han manifestado volver a querer un segundo periodo, una reelección. ¿Cómo jugar a veces un poco con, técnicamente, jugar con los nombres? Se hace bastante complicado porque estamos en el terreno de las especulaciones. No hay, dentro de los mismos partidos de gobierno como de las oposiciones, quien claramente manifieste que... Pero giramos siempre... Bueno, Gainza aparece como una figura política. ¿Cómo? Digo, si bien tiene 12 años de militancia, como decía recién, aparece como una figura política. Recién, hace minutos, dijo que tiene intenciones de presentar una propuesta distinta dentro de Cambiemos.
Bueno, hoy tal hoy, vez puedas hacer las una excepción. Encuestas, hoy las, no sé si tienen encuestas locales. Ya, pero ya, ya. Hoy encuestas locales. ¿Tienes encuesta? Sí. Hoy en un ratito lo vamos a compartir. Hoy en las encuestas locales. Sí. Vos preguntás en Paraná. Y en Cambiemos, fuera de Barisco, el único que mide algo es Gainza. El resto no. No sé. Bien. Si aparece en la encuesta. ¿Y quién dice Alejandra, que me gustaría, perdón, Abelardo, me gustaría escuchar a Alejandra. Alejandra Retore, ¿pensás que hay un clima electoral? Si bien falta 5 meses y si el gobernador decide que las PASO vayan en abril, estamos a muy poco tiempo. Digo, si un año electoral empezáramos en el 2019 enero, ya estaríamos haciendo campaña febrero, marzo, abril, y de repente estamos a un mes de terminar el año y no aparecen los afiches, las campañas, las reuniones. ¿Cómo lo ves? No hay un clima electoral. No. No hay un clima electoral. Depende de dónde me estás pidiendo que mire. No, en la calle, lo que vos percibís, por tu experiencia, hace muchos años que trabajás en esto. Bueno, hace muchos años que no estoy en los medios tampoco, pero no hay un clima electoral, no hay una sensación de vamos a las elecciones, no hay una sensación de vamos a votar. Pero eso porque por descontento, ¿por qué pensás que sucede? Hay una sensación de cómo sale, depende de dónde estoy, pero hay una sensación de cómo amanezco cada día, cómo resuelvo el día a día y si tengo trabajo, cómo lo conservo. Y si entramos en esta red que es la comunidad, cómo sostengo esta comunidad, que es la que quiero conservar, en dónde estoy, que es en este caso Paraná. La gente tiene otras preocupaciones para pensar en emitir un voto. Y en el ámbito en el que estoy, es cómo hago para que esta red se fortalezca, claro, que es la comunidad. Está bien, Jorge, pero te consulto. En épocas de crisis, cuando uno piensa, bueno, está en riesgo mi puesto de trabajo, cayó mi poder adquisitivo, uno alimenta la esperanza de decir, bueno, estamos a muy poco tiempo de elegir un proyecto distinto o exigirle al mismo gobierno que cambie de rumbo económico. Quizás, sin embargo, tampoco. Quizás eso se va a expresar en el momento más cercano a las elecciones. Pero me parece que también el peronismo, que es el que calienta los motores en un tiempo preelectoral, tiene muchas, digamos, situaciones pendientes. Todavía no sabemos si el peronismo en Entre Ríos va a ir como una sola, como una unidad, o si va a ir separado. Me parece que eso va a ser definitorio y creo que también, como digo, calienta los motores. A mí me llama la atención que en este proceso, y creo que lo dijo recién Esteban, todos buscan, digamos, el que está en el poder busca la reelección y tienen más dificultades las oposiciones para hacer una oferta electoral. Es muy llamativo, digo. Hoy quien detenta el poder, a nivel provincial Bordet, a nivel municipal Barisco, son quienes aparecen como los grandes electores, eso es lo que uno advierte. Y sin embargo, cuando lo natural, lo normal sería hacer discurso desde la oposición, hay mucha más dificultad. Y eso me parece que también enfría un poco el clima. En el armado de la última elección, el hecho de modificar la ley para que sean reelectos los intendentes, le solucionó un par de problemas sin a dudas. Los caudillos políticos, sobre todo en el peronismo. Te pregunto, Abelardo, porque hoy me decías precisamente eso fuera de micrófono. ¿Qué va a pasar en Paraná Campaña? Que se ha convertido de manera uniforme en un distrito muy importante en la provincia de Entre Ríos, y hay varios intendentes que no pueden ser reelectos. Sí, siempre lo fue, el distrito siempre fue importante, no se ha convertido en... Claro, lo que pasa es que por ahí diseminado uno dice... Quiero retomar un poquito lo que decía, que la gente se ha vuelto muy prudente, por eso quizás no piensa hoy ya mismo en las elecciones, está priorizando otras cosas, está priorizando llegar a fin de mes primero, está priorizando todos los planes de pago que ha tenido a lo largo de este último año, los últimos meses, y evidentemente esto ha corrido la atención de la gente a lo prioritario, desde el jefe de familia hasta aquellas personas que son los dos jefes de familia, y lo va a cuidar de esa manera. ¿Y ese escenario político que planteaba recién, qué va a pasar? Ese escenario político no va a cambiar. Es interesante lo que decían recién, porque hay un margen de votantes importante que no define a quién va a votar. Que no lo va a definir hasta dentro de 4 meses, por lo menos. Bien. Creo que va a ser todo un trabajo para la gente. Lo que me llama la atención, Abelardo,
Sí. Que decías vos de los tres tercios, que sí, es lo que todos escuchamos. Y como es el núcleo duro, que a pesar de la crisis económica que vivimos, lo siguen apoyando Macri. El grupo de Cristina, a pesar de lo que te muestra que se robó, la sigue apoyando a Cristina. Y el tercer tercio, que no tenemos opción, que no vemos a quién vamos a, si hay una alternativa, si va a haber. Entonces yo creo que hasta que no se defina eso, estamos hablando en el no sé. Ahí igual me parece que hay un mito a desterrar respecto de la Cristina, que es que no está creciendo en las encuestas. Eso es falso. Digamos, uno lo ve. ¿Pero qué información tiene? ¿Cuál es el techo? Sigue teniendo un piso alto, pero esto de sigue siendo la principal opositora, Cristina está creciendo, la gente quiere que vuelva a Cristina, no se ven los números. Y la, y la última encuesta de... Perdón, la última encuesta de... Todos los números que yo he tenido y he manejado son números dispares, disímiles y fluctuantes. Cristina puede dar 2-3 puntos arriba que Mauricio Macri, por ejemplo, y al mes siguiente dar 2-3 puntos abajo. Es muy coyuntural la imagen de Cristina. ¿Y en una eventual polarización, por ejemplo? Yo no la he visto en ninguna encuesta. Una pregunta. Sí, para que estaba Mariano. Mariano me no la vi en ninguna encuesta por encima de los 30 puntos. Sí. Claro, preguntaba qué base territorial de encuesta, si era acá en la provincia, si era nacional. Las últimas nacionales que yo manejé, que son las de Gustavo Córdoba, que es un encuestador muy serio. Esta, ¿de esta semana? No, esto es octubre y noviembre. Da siempre 1 o 2 puntos arriba a Cristina y noviembre, por ejemplo, le dio por debajo. La figura de Cristina es muy afectada por la coyuntura política. Claro. Bien, sí, ¿cómo? Luz. No, pensaba en eso de la coyuntura, pero quería preguntarle a Abelardo de dónde va a surgir una opción distinta, porque eso es lo que nos deja como con esta sensación de incertidumbre, que hay dos figuras, Macri y Cristina Kirchner, que crezca o no las encuestas, están hoy emparentados, uno porque sube, el otro porque baja, y esa tercera pata no se termina de definir, hay un pero la alternativa federal que sí, inclusive está personalizado, Borlet, ni siquiera hay espacio, tiene tres candidatos a presidente, digamos, hay como una incertidumbre que quería preguntarte por dónde pensás que va a pasar el liderazgo que pueda surgir desde esa tercera opción. En realidad no lo sé, porque tanto macrismo como kirchnerismo son socios que se necesitan y se alimentan mutuamente. A mi entender, y por lo que he visto de varios analistas y números en todo el país, tiendo a creer que el kirchnerismo sigue siendo alimentado o es el que está subiendo al ring al gobierno, porque el presidente tiene este 35% de adhesión, que a algunos nos sigue llamando la atención que lo tenga, y le ganó solo a dos candidatos, Macri. En el día de hoy, según todos los números, si las elecciones fueran incluso hoy, en SPOP, digamos, la de UDESA, que fue mencionada hoy, solo le gana Massa en un balotaje y solo le gana Cristina. Supongamos que el gobernador define a fin de año que van desdobladas las elecciones. Existe la posibilidad de que los entrerrianos votemos 5 veces en el año, ¿no? Sí. Porque en un eventual balotaje, en octubre, en las nacionales, vamos a ir nuevamente al voto. ¿Qué tipo de impacto va a tener en la gente ir a votar 5 veces en un año? Ya ha habido en Santa Fe, sí, en Córdoba, en Buenos Aires. Bien, para hacer una experiencia nueva en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos años hace que no votamos separado? Y 2007 votamos separado, o sea, doblaron, estamos en marzo. No, 12 años. Había paso provincial. 12 años. Era una sola elección provincial en marzo. 12 años. Igual, yo ahí también disiento con eso, porque es un ejercicio de ciudadanía. ¿Cuál es el problema de ir a votar 5, 10, 20 veces? No, por eso estoy haciendo la pregunta. No, pero no a todo el mundo. Vamos a recordar. Está bien, pero vamos a recordar el antecedente de las últimas PASO, donde uno entraba al cuarto oscuro y se encontraba con boletas. 27 boletas. 27 boletas, eso había generado retrasos en las escuelas, la gente que tenía la intención, de hecho votó más del 76% en las PASO. O sea que la gente no es que no quería ir a votar, lo hizo, pero se encontró con un escenario que lo desgastó y ya fue a votar con las generales con otro humor. Creo que eso de las tantas boletas que había tiene que ver un poco con la ingeniería electoral, legal, judicial, que habilita a los partidos en algunas ocasiones a pegar 3, 4, 5 candidatos dentro de la misma estructura partidaria. No creo que tanto tenga que ver, o sea, el cansancio viene más por la ingeniería legal que por el hecho de ejercer el deber cívico. ¿Tenés encuesta? Sí. ¿De esta semana?
Semana pasada. ¿Paraná? Paraná-Paraná-Campaña. Paraná y Paraná-Campaña. Sí. ¿Y la provincia? No, todavía no hemos medido provincial. Pero algunos tiene, me dijeron que tiene un dato de la provincia. Pero bueno, vamos a compartir los datos. Perfecto, perfecto. ¿Eh? No sé si lo acompañamos con imágenes. Lo acompañamos con imágenes, ¿le parece? Vamos a ver las encuestas en la ciudad de Paraná y en Paraná-Campaña de la semana pasada. Sí, sí. Estamos hablando que la... A ver. Tengo la ayuda de memoria. Sí, por favor, por favor. Sí, aparte muchos datos, exacto. Imagínate. Sí, no, no. La gestión nacional estamos hablando de un 35% de aprobación contra un casi 60% de desaprobación en gestión nacional. En gestión nacional. Gestión el presidente nacional. Macri en la ciudad de Paraná. Presidente Macri en tanto rol como presidente, digamos. O sea, un tercio de la población aprueba la gestión. Exactamente. Cuando en la última elección ganó por una diferencia en balotaje. Nuevamente, claro, no, en la ciudad de Paraná. Paraná. Nuevamente, okay. Insisto, pero no es la nacional... mejor virtud que tenga el PRO la de llevar adelante una gestión. La mejor virtud que tiene y que hemos demostrado hasta ahora es en el ámbito de la el ámbito de las elecciones. Por tanto, los números yo por ahí tendría cierto recaudo y reparo con los números que tenemos. El presidente Macri viene desde diciembre del año pasado a la fecha con números a la baja, de aquellos incidentes que tuvo con las reformas que envió al legislativo. Al en esa encuesta también están discriminados distintos sectores de la ciudad de Paraná. Sí, está, bueno, por las 18 seccionales de políticas, sí, que tiene la ciudad de Paraná, también esto es hecho relativamente a la proporcionalidad que tiene cada seccional de cuota de sexo. ¿Y dónde está mejor Macri en la ciudad de Paraná y dónde no está bien? No, eso ya tiene que ver un poco con prácticamente con la historia. La historia que no varía demasiado, digamos. Sí. Pueden cambiar un sector algún ABC1, un sector céntrico o ABC1 que no esté dentro del centro, tiende a tener una opinión un poco más respaldatoria al presidente. Ahí tenés un 60. Aún no votándola. Claro, y en Paraná Campaña. ¿Y por edades, mismo, perdón? Son números muy similares. Muy similares. Sí, muy similares. Siendo que Paraná Campaña es un distrito que apoyó de manera contundente, sí, 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 al campo. Macrismo. Sí, el campo. El campo. Paraná Campaña sí, tuvo gran apoyo, pero... Bueno, ese es un dato no es más lo revelador. Mismo que el 2018, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, no estamos frente al mismo escenario. Esteban, y yo ahí veía un gráfico también, el tema de las edades, que no alcancé a verlo, también... Es la gente adulta es la que lo apoya, claro, a Macri. La muestra se divide los habitantes que tengan habilitado votar, digamos, 16 a 16. No, porque yo te pregunto porque había leído que en general la gente mayor... Tal vez me expresé mal, la gente ABC1, gente que No, por eso, pero te pregunto por la edad, no sé si la discriminaste vos, me pareció verlo en el gráfico que no lo vi, pero en otras encuestas que yo he visto es la gente mayor la que lo apoya a Macri. Y de todos modos, la gente mayor, cuando nosotros tenemos que trabajar... 40 para arriba, 45 para arriba. 45 sí, pero la gente mayor, digamos, el adulto mayor no... No, suele ser mayor, un sector no. Al que se suele apuntar. Vi ahí que tenés gestión. Tiene poca incidencia porque muchas veces no va a votar. 45 para datos arriba. ¿Datos del intendente y el gobernador? El gobernador, algo curioso, desde que asumió, inclusive los primeros meses cuando asumió, teniendo gran porcentaje de desconocimiento, en el mismo periodo electoral también tenía niveles de desconocimiento, siempre tuvo números muy, curiosamente muy altos, y jamás los bajó. Anda del 60, 65%, 68%, números muy altos. Un tercio prácticamente, un poquito más, de votos que sacó para ser electo, ¿siempre fue para arriba? Se mantuvo. Siempre estuvo en los 60 puntos. 57, 58 puntos, lo más bajo que ha estado. Tiene números muy, muy altos. ¿De intención de voto o de imagen positiva? No, estamos hablando de imagen. Ah, bien, imagen bien, que bien, sí bien, tiene bien, la capacidad de trasladarlo, claro. O también podemos opinar de que su gestión también es valorada como muy buena por el electorado. O sea, estamos hablando de imágenes también altas en cuanto a la gestión del gobernador. Claro. También muy coincidente con los números que tiene personalmente. ¿En Paraná Campaña lo mismo? Se repiten los números, muy, muy, del muy. Del gobernador. Parecido. Perfecto. Luz, en el programa donde estuvieron invitados encuestadores, hablaban de que esa intención de voto por ahí no era proporcional
a la imagen positiva. O la imagen positiva en realidad no era proporcional a la cantidad de votos. Uno podía tener 60% ¿no? de imagen positiva, pero eso no se trasladaba a intención de voto. Sí, me parece que en ese sentido hay un perfil, un perfil de candidato de Gustavo Bordet que podría ser emparentado con otros perfiles. Porque yo pensaba lo que decía hoy Abelardo, dijo, desvirtúa la llamada grieta. Y el desdoblamiento en este sentido para Bordet es muy potente porque uno puede ver, y lo veíamos en las encuestas en que abordamos esos temas, que tiene un electorado radicales que lo votan, militantes que votaron. Es muy transversal la imagen. Claro, puede votarlo. Tiene adhesiones de todos los partidos. Muy posiblemente alguien que esté de acuerdo con el presidente Macri puede estar. Lo pueda votar a Bordet. Muy probablemente un simpatizante peronista también. Y un kirchnerista también. Eso iba a preguntar, kirchnerista. Son los más reticentes. Termina de configurarse la opción. Pero que el tema es el kirchnerismo va a ir por adentro o por afuera. Claro. Eso también ¿Y qué sabes vos? Al ¿qué va a pasar, Nico? Y acabaron de aprobar Unidad Ciudadana. La información que yo tengo es, si Bordet, que es el presidente del Partido Justicialista, le da el 15% a los que quieran presentarse interna en una firma del acuerdo electoral, cuando se forme el Frente Electoral, Unidad Ciudadana va por adentro. ¿Sí? Si hay dudas de eso, irían por afuera. A las PASO en abril. Si van por afuera, van solos, sí. Van solos. Y si no, perfecto. Dos cosas le quiero preguntar. Alejandro, vos has participado en varias campañas políticas, como publicista, como ideólogo. ¿Qué tipo de campaña se viene? Porque ha ido mutando a lo largo de los años. Ya el engrudo y a pegar afiches ya no va más, prácticamente, ¿no? Y las paredes cada vez son más conflictivas, las medianeras. Carísimo. La aparición de la... Sí, carísimo en todo sentido, ¿no? Y con malas experiencias también. Pero digo, vamos a tener una campaña abrumadora de redes sociales. No vamos a poder ver una película, no vamos a poder un video. Ya nos pasó, pero se va a potenciar esto. Vamos a ver, los micros de un minuto. Hola, ¿qué tal? Vengo a acompañarlos en este proceso. No. Antes de ver la ¿viene eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te lo imaginas? Y un poco duda, de todo. Sin duda lo vas a ver. Y los incorporo a ellos también. Sin duda vas a ver eso. Digamos, más allá de que ahora por ahí las campañas van a estar un poco más centralizadas en una idea. Una idea en general. Un sueño, un algo, que no tenga que ver tanto... No va a ser tan personalizada. Y sí, porque digamos, porque vos tenés gestión real, efectiva, camino hecho, ruta, cosa que ves contra un ideario, ¿entendés? Entonces, eso también lo que hace difícil, lo que decía hoy Jorge, ¿viste? Tenés que salir a competir contra tipos que están en gestión y los cuales no le va bien. De última, no le va mal. Tienen un tercio, como decía Abelardo. Tenés que ganarle. Sí, claro, es un montón, ¿entendés? Es un montón. Entonces, tenés que construir una cosa que sea aparte, que sea una idea la cual pueda cooptar gente. Es difícil. Perdón, Abelardo. Dos novedades. WhatsApp. Sí. Se vio en Brasil. Sí, la campaña de Bolsonaro fue tremenda. La utilización de WhatsApp en las campañas. Y Instagram, que es un lugar donde uno no puede pasar la publicidad. Claro. Porque en todos los demás, es un nicho ya... y un refugio para, sobre todo, para los más jóvenes. Quería decir algo, perdón, Esteban, quería decir algo. Es tramposo eso, porque vos de última te comprabas varias cuentas y podés poner bots, alargar cuentas de Instagram y también las podés manejar. Pero eso lo puede hacer cualquiera, Mariano. Publicidad, perdón. La realidad es publicidad. Perdón. Contratar el spot. O sea, ¿eso lo puede hacer cualquiera o no? Puede ser cualquiera. No, hay una. Pero hay una nota muy interesante de La Nación de la semana pasada, donde estaba hablando que estaban afinando mucho los equipos del gobierno el Big Data y el llegar punto a punto con el tema del WhatsApp, pero también relevando quiénes iban a ser los nodos de distribución de los mensajes personalizados, pero al mismo tiempo virales. Una de las maravillas de la tecnología. Eso es básicamente imposible. Yo lo que quería... Perdón. Hay mucho de... Ale. Quiero escucharla, Ale. Volvemos al punto de qué es lo que queremos los ciudadanos o qué es lo que quiere la ciudadanía, de qué estamos cansados y de qué es lo que, queremos. ¿Pero la gente crees que realmente vota por eso o vota por su situación personal, por situación colectiva, económica? Vamos también a qué candidatos queremos, qué candidatos quiere la gente. Y vamos también a cuáles son las propuestas.
qué es lo que me ofrece en la ciudad, en la provincia y en la nación, y si lo va a dividir, el ¿por tema qué es lo que va a dividir? Yo lo que quería preguntarle es respecto a ese tema, perdón. Permiso. Sí, dale, Ana, cerra ahí. No, yo quería preguntarle a Abelardo sobre el tema de la publicidad, que con todo este lío que hay con el fondo de las campañas, si no te parece, o déjame soñar, que van a ser más económicas, entonces que no va a haber tanto en la tele y más si tenemos que votar 5 veces que nos van a atormentar. Y si no se dan cuenta, que con eso... Yo creo que acá tiene que estar. No, pero eso es a nivel nacional. En la provincia no hay una ley de financiamiento de partido y no hay una ley que prohíba hacer nada. Para que entienda la gente, Nico, ¿qué es que no prohíba hacer nada? En Entre Ríos no se aprobó una ley que regule los espacios de los partidos políticos en los medios de comunicación. En Santa Fe, en Santa Fe es igual para todos los partidos porque el gobierno le garantiza a todos los partidos políticos en elecciones de doblada y le dice, usted va a tener 45 segundos, usted 45, usted 45, partido A, B o C, tenga o no tenga estructura. Acá, el que no tiene estructura prácticamente no puede hacer campaña, no tiene fondo. Por eso, perdóname, y cierro con esto, por eso, Ale, el tema es que vos decís las propuestas, la gente va a conocer la propuesta, aquel que tenga más plata para poner la propuesta en las redes sociales. Exacto. Claro. Sí. El que no tenga un mango, ¿qué va a hacer? No lo va a hacer. Y bueno, y no conocemos la propuesta de todo. Claro. Exactamente. De las 27 boletas que había en el 2015, ¿quién conocía las 27 propuestas? No, pero aparte, el tema es el siguiente, ¿cómo funciona? Para decir, para que la gente lo entienda simple, ¿cómo funcionan las redes sociales? Funciona por puja. Vos pones 10, yo para aparecer tengo que poner 11. Y vos pones 12, yo 13, 14. No hay un tarifario. No existe el tarifario. Claro, sí, el tarifario lo pone la necesidad. La cara del cliente. Entonces, ¿cuál es el tema? En época de elecciones sale millones. Y el que los tiene aparece, el que no... Claro. Bueno, a propósito de eso, Abelardo, vos decías recién el WhatsApp. Chau. Cuando hablás de WhatsApp, ¿qué hablás? De una campaña. WhatsApp. Para desprestigiar al opositor, de una campaña para posicionar al candidato. ¿De qué estamos hablando? Porque las experiencias de Brasil apuntaban a lo primero. WhatsApp, para desprestigiar al opositor. Sí. Efectivamente, WhatsApp sirve solo para potenciar o viralizar una campaña negativa. Porque en el caso para viralizar una campaña negativa, digamos, desprestigiar a alguien. Porque los estudios indican que cuando uno quiere hacer algo más propositivo o positivo por parte del teléfono, se ve como una violación de la intimidad. Digamos, a mí me está llegando algo, yo acá quiero ver la foto de mi amigo, ¿por qué me está un político intentando hablarme? Pero que lo negativo sí. No así cuando uno está hablando mal de alguien, porque esto es una cuestión de la condición humana y está estudiado. Claro, porque es como apoyar lo que vos estás pensando. Sesgo de confirmación. ¿Sabés cuál es el problema de esto? Que es lo que decía Mariano. Mariano lo contaba como una noticia, decir que bueno, el gobierno está viendo los nodos. Es una mentira grande como una casa. Nadie puede controlar de dónde se difunden los mensajes. Cómo, ni de qué manera y qué cantidad... De información tengo yo tuya. ¿Por qué? Porque el tema es el siguiente. Una cosa yo tengo los teléfonos de todos nosotros. Otra cosa es saber que a él le gusta más el color negro, a vos te gusta más, qué sé yo... el amarillo. No sé, el amarillo. Y yo te mando el mensaje exacto a vos y te digo, lindo el amarillo. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver, nuestra boleta... Que me va a cansar que me repitas y me repitas el mensaje. Que nuestra boleta va a ser amarilla. A ver. Hablar bien de un candidato es dejar las huellas digitales. Ahora hablar mal siempre es anónimo también. Eso se me ocurre también que, en virtud de lo que decía Abelardo, ¿no? Sí, Mariano. Tenemos que tener en cuenta que esta es una montaña rusa, como siempre decimos. Todo esto es provisorio. Todavía no pasó el G20, que era el compromiso medio global de sostener las cuestiones económicas medianamente bajo control. Yo creo que va a tener mucho que ver qué es lo que pasa después, principio del año que viene, como dice Alejandra, porque están planteando que nunca antes hubo dos proyectos tan disímiles, con tan poco espacio de tiempo y con una elección de por medio. Entonces, no son muy disímiles, los pobres estuvieron y están todavía, Tiene su diferencia política, pero yo creo que Macri o Cristina... ¿Para vos son parecidos en algún punto? No resolvieron los problemas a la gente. No cambiemos y el Frente para la Victoria. Acá estamos hablando, ¿sabés lo que pasa, Seba? Acá nos pasamos hablando de lo mismo.
y WhatsApp y la campaña, ¿y quién le resuelve los problemas a la gente? Está bien, pero vos decís, perdón, el problema de la gente. Estructurales, hablas de políticas nadie sociales, resuelve los problemas de la pobreza, nadie resuelve los problemas. Ahí veíamos el noticiero, la garita del colectivo. Pero yo estaba. Hay políticas públicas digamos, que intentan. Claramente, no es lo mismo. Hay otras que te dan más. Por la cabeza. Porque... 100.000 trabajadores industriales menos, digamos. Está bien. Vamos pero yo iba a otra cosa. Mariano. Lo que estaba planteando es que de un bloque muy fuerte que arranca 4 años antes de 2015 de una oposición de que hay que frenar y hay que escindir y hay que jubilar al sector kirchnerista del peronismo, estamos viendo que esto tuvo vigencia hasta diciembre de 2017. Pero Mariano, le hicieron mucho mal al país. Para, no, sí, hasta, no, diciembre de, hasta diciembre de 2017, dirigentes de primerísima línea a nivel nacional, con muchísima trayectoria, y que hoy están saliendo de lo que Felipe Solá llamó el club de los odiadores de Cristina. Y entonces están diciendo, acá hay cosas que son mucho más graves y mucho más importantes, y está habiendo como un angostamiento de esa tercera vía o ese tercer tercio y una confluencia. Entonces, me parece que ahí tenemos que tomar en cuenta que estamos en cuestiones de momento. Bien. Hoy la situación económica es así. Bien. Segundo, vamos a hacer... hay una migración muy importante de dirigentes y de discursos. Bien, pero, ya vamos a seguir, perdón, un segundo. La idea de Mauricio Macri no es que exista el kirchnerismo. Y que bueno, Cristina crezca, digamos, esto, sí, chicos, pero, así. Bien, pará, Mariano, si porque no si no, vamos a escuchar a la gente un segundo. Nadie jubiló a nadie. Este es un efecto especial, el cual, es lo que decía Abelardo hoy temprano, Cristina no crece. Pero me pará, y perdón, Nico, porque se nos va. Vamos los diarios, va para adelante. Cerramos, vamos a cerrar. Pará, Mariano, porque se nos va. Para dar una idea de la dirigencia que cambió de vereda. Que saltó de la vereda del medio hacia acercarse al kirchnerismo. El kirchnerismo estaba exiliado del Partido Justicialista, que hoy lo tiene absolutamente colonizado, con la vuelta de un montón de dirigentes al Partido Justicialista que repudiaron durante muchísimo tiempo. Hoy son los dueños del PJ. Bueno, vamos a escuchar a la gente. Buenas noches, Andrea Fercher, ¿cómo te va? Buenas noches, muchos mensajes, Sebastián. Hola, qué bueno verlo a Emanuel, una de las caras jóvenes que creo que le hacen bien a la política. Habrá que ver qué tiene para hacer y mostrar, pero en principio una cara relativamente nueva. Hola, dejemos de robar y de jorobar con esto de las elecciones. Todos son unos sinvergüenzas. Aparecen ahora cuando hay elecciones y sabemos que todos quieren ganarse un lugar en el Estado. No conozco a nadie que estando en el poder luego haya vuelto a su actividad privada. Soy Manuel, me gusta mucho el programa y los miro todos los días. Hola, buenas noches. Yo, como muchas personas, votaríamos 100 veces más a Macri si enfrente está el peronismo o el kirchnerismo. Son capaces de cualquier cosa. Creo que, de todas maneras, uno siempre puede elegir al que está enfrente, pero yo prefiero siempre el mal menor, nos dice Olga, que cuenta que nos está mirando con toda su familia. Hola, creo que la gente está ávida de ir a votar. No creo que sea un estorbo, un enojo esto de ir 4 o 5 veces a las urnas. En todo caso, hay que enseñarlo a los más jóvenes, nos dice Jeremías, esto del poder fundamental que democracia tiene el voto de cada uno. Hola, buenas noches. Coincido con la señora Alejandra. No hay clima político y son los políticos los principales responsables de esto. Hola, buenas noches. Me llamo Ana. Pregunto, ¿quién será el compañero de fórmula de Bordet? Porque descarto que ya sea candidato y vaya por la reelección. Bien, perfecto. Esteban, en un ratito me vas a contar, hablaste de... Esa es la pelea del peronismo. El gobierno nacional. El gobierno provincial, me vas a contar qué pasa con las encuestas en la ciudad de Paraná, ¿te parece? Municipal y después podemos cerrar con un pequeño juego que se hace prácticamente. Perfecto, perfecto. Yo la verdad que no sabía, Lalo, que esto era tan estresante, por eso mañana, como hizo Sebastián en el día de hoy, se fue al spa del mayorazgo. Venía Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Date un mimo, relájate, dale.
Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa, jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Seguimos en el ventilador, fuera de cámara, no saben lo que fue. Espero que se animen ahora que están al aire. ¿Cómo no? Luz, ¿tenés datos de la ciudad de Paraná? Nos había quedado pendiente. Una encuesta. ¿Y la provincia? De 700 casos que fueron relevados las entrevistas entre el 17 y el 25 de noviembre. Algunos datos, es un trabajo que evalúa las diferentes gestiones. Bueno, pero en el caso, estábamos hablando de la gestión de Gustavo Bordet. Sí. La gestión provincial tiene una imagen positiva del 66%, era un poco lo que comentaba Esteban, y un 27% entre mala y muy mala. O sea, un 66 que suma entre muy buena y buena, y un 27 que suman los datos de entre mala y muy mala. A nivel local, la gestión municipal de Sergio Barisco tiene una imagen entre muy buena y buena que llega al 43,7% y una imagen mala, entre mala y muy mala, que suma 51,4%. Esto es un poco lo que tiene que ver con las dos gestiones a nivel provincial y municipal. Y la encuesta plantea un escenario de elecciones mañana. Claro. ¿A qué dirigente elegiría? Todavía tenemos mucha indefinición del electorado que en un 20% no contesta con los nombres puestos en consideración. ¿Y qué evalúa de la gestión la gente? Cuando la se gestión, le pregunta, por ejemplo. ¿De la gestión local? Sí. No lo dice. Para mí, lo que tiene que ver con la gestión de Sergio Barisco, él lo contó acá un poco en lo que tenía que ver con la obra pública, pero me parece que la marca de Barisco partís de un piso muy importante en la ciudad de Paraná, aún con todo lo que ha sido el acontecer de la causa de la que hablábamos más temprano con Emanuel Gain. Sebastián, bien, alguien sí. Nos comentó acá, no me acuerdo yo bien quién era, que en el tema electoral, sobre todo la intendencia, eran los dos últimos meses que la gente se fijaba en lo que le solucionaban en los problemas diarios. Los problemas diarios cotidianos del barrio, la calle, el agua. Alguien lo dijo, no me acuerdo quién. ¿A quién votarían hoy? ¿A quién votarían hoy? Un 23% a Sergio Barisco. Si las elecciones fueran hoy en la ciudad de Paraná, sí. Un 23%... Sí, pero hay una dispersión inmensa. A ver. Aval, un 21,7%. El vicegobernador, sí. Adán Val, sí, que es el nombre que el peronismo tiene más... ¿Va a ser candidato finalmente o no? No hay una definición de él, pero es como que el peronismo y Adán Val. Bien. Ubica en tercer... El jueves que viene. El jueves, bien. La miden también a Blanca Osuna, ex intendenta de Paraná, que llega al 11,7%. Después aparece en cuarto lugar Emanuel Gainza con el 9,4%. Después miden a Marcelo Haddad, que fue en diferentes instancias dirigente del socialismo y candidato a intendente en varias oportunidades, concejal en dos oportunidades, con un 2,5%. Y a la izquierda le da un 0,6% en la ciudad de Paraná. Si bien los números son un poco mejores cuando se evalúa la referencia nacional de la izquierda. Perdón, insisto, 20% sí. De gente que dice no sé. 20% que puede llegar a generar, a volcar la balanza. Jorge, te pregunto, sí. Porque en la encuesta de Luz hay candidatos que representan a un mismo partido o al mismo espacio político. Estaba pensando eso, Gaisa, ¿Son transferibles esos votos? Digo. Los votos el porcentaje de Osuna es transferible al porcentaje de Val. Más aún, yo me preguntaría o Gainza Barisco. Si el 23% de Barisco puede llegar a tener relación con el 9% de Gainza. Digamos, acá lo dijo. La encuesta lo evalúa, ¿eh? Claro. Evalúa que en el escenario de la general, sumando los resultados, ubica en un 38,5% para Cambiemos. ¿Un 38? Sí, 38,5. Ahí hay un salto muy grande, claro. Muy significativo. Y un 28,4 para el peronismo. Más allá de la respuesta que obtuvimos hoy de Manuel Gainza, del mismo modo en que el del peronismo faltan definiciones,
también dentro de Cambiemos. Pero me parece que, bueno, uno ve que Gainza tiene buena relación con Barisco. Sí. Hoy por hoy, más allá de las circunstancias hasta que hablábamos más temprano, están en un mismo proyecto o parecido o eso. Bueno, no me parece que hubiera allí una interna. Claro, claro. Quiero hablar con Alejandro porque para la campaña también es muy importante. Como departamento, uniforme. ¿Qué pasa con Cambiemos y el radicalismo en Paraná Campaña? Efectivamente, como lo anunciaban ellos, Cambiemos al contacto con la gente hoy y sobre todo el presidente Macri ha variado la imagen. Pero digo, el hombre del territorio, digo, el caudillo de Cerrito, son variables. De María Grande. Son variables, porque inclusive en el caso de Cerrito es una particularidad. Ustedes saben que la Unión Vecinal gobierna desde el 83 a la fecha. Ha sido una hegemonía total. Primero Carlino, después Lovera y ahora Tomasi. En la última elección repitió una buena elección con respecto a los candidatos opositores, pero apareció cuando nadie lo tenía en los planes, el candidato de Cambiemos, que en Cerrito fue muy particular y va a ser muy duro lo que voy a decir. Cambiemos y el PRO no se unieron nunca. La UCR y el PRO. No, Cambiemos se hizo con todos los que disidentes peronistas y UCR y demás. Y el PRO tuvo su quintita parte, tal es así que el candidato a gobernador del PRO nunca le levantó la mano al candidato de Cambiemos en Cerrito. Y así mismo, el candidato de Cambiemos se ubicó ante todos los pronósticos, que era de no creer, en el segundo lugar detrás de la vecinal, con una muy buena elección, sin ningún tipo de fondo, sin ningún apoyo provincial, sumó algo así como 1.600 votos sobre 2.000, 2.400, 2.500 de las vecinales. Cuando no lo esperaba, y el justicialismo sacó solamente 500 votos de haber sacado 1.600 de la elección anterior. ¿Ale, falta renovación en el vecinalismo? Digo, porque naturalmente no sale un candidato. Ulises Tomasi es el actual intendente de Cerrito y no tiene reelección. No puede ser reelecto porque fue viceintendente y es intendente, ¿no? No puede ser reelecto. Por eso, ¿y hay naturalmente un candidato o todavía no? Todavía no se ha anunciado un candidato. Hay varios nombres que se manejan, pero no se ha anunciado un candidato. Pero el asunto es que del otro lado tampoco se avisó a un candidato. Eso claro, se pone no lindo. Hay nadie que, o sea, se pone interesante. Claro, se pone interesante Esteban, del otro lado. Sí, Esteban, perdón, Ana. Vamos a conocer la encuesta de la ciudad de Paraná. La encuesta de Folador, recién comentaba Luz que había una pequeña diferencia de Cambiemos de 4 o 5 puntos aproximadamente si unía fuerza dentro de una interna política. ¿Cuál es la encuesta de Folador? Un paréntesis, no son transferibles los votos ni tampoco son matemáticamente sumables. Si se integra un espacio político, de hecho el ejercicio en la encuesta está hecho, sí, de que cuando se pregunta por una persona, se obtiene cierto porcentaje, ahora se pregunta por espacios políticos. Es otro. Y es otro. El porcentaje es otro. O sea, okay. No estamos hablando de digamos, una cuestión prácticamente matemática. Pero nada, es un paréntesis para hacer. Dos escenarios para el escenario provincial. En el cual uno tenemos un candidato Benedetti y el otro tenemos un candidato Frigerio, que particularmente creo que no va a ser candidato, pero pero lo miden. Todavía estamos pero en terreno de especulación. Hay que medirlo. Y es el ministro del Interior del Prado, hay que medirlo. Con Entre Ríos. Sí, en ese escenario Macri aporta un 28%. En el presidencial. Vamos por de arriba para abajo. En el presidencial, ¿no? Tomando el concepto ceteris paribus, que si todo se mantiene tal cual está ahora para el 2019. Escenario de abril es el mismo que hoy. Suponiendo sí. Eso, estaríamos con un Macri con un 28% y una Cristina Fernández de Kirchner que anda por el 29,7%. Apenas un punto y tanto arriba. De todos modos, estamos dentro de los márgenes de error, por tanto. Puede llegar inclusive a ser hasta el revés el número. Paraná, la ciudad de Paraná. Juan Manuel Urtubey, 5 puntos. Sergio Massa, 9 puntos. Otro, estamos hablando de 9 puntos. Y un indeciso de 18. O sea, estamos hablando de casi un 20%, claro, sabe qué va a hacer. La aclaración, el indeciso no es el que dice que no sabe a quién votar, sino el que te dice no sé a quién votar. Pero que también podría cambiar el voto que por el cual ha optado. Claro, pero los candidatos, perdón, Esteban. ¿Había que marcar con una cruz?
¿A quién se elegía o, no, o vos preguntabas? Espontáneo, o sea, yo te llamo, eso se hace por teléfono porque mucha gente no, nunca la encuestaron. Perdón, a mucha gente nunca le cuestaron, viste que te dicen la calle. A mí sí, nadie me llamó. Nunca, no. ¿Cómo se hace? ¿Se, no se llama por teléfono? ¿Cómo es? No se hacen más encuestas por teléfono. Perdón, perdón, para que la gente entienda también. No, pero hay, se hace tres sistemas. O sea, el CATI, que es la asistencia por una especie de telemarketing. El IBR, que es la cuando vas apretando las opciones. O sea, yo te llamo uno Massa, dos Urtubey, tres Barisco. Es la que normalmente suelen utilizar. Una grabación. Exactamente, y la otra es las personalizadas, que suelen tener una cuestión eso es en la calle. Antropológicamente, claro, la calle, hay una el relación barrio. Un poco más certera y pueden llegar a hacer las preguntas un poco más. ¿Tenés datos de Paraná, de la gestión local, sí, aquí en Paraná? Si mañana fueran las elecciones para intendente de la ciudad de Paraná. Estamos hablando de la ciudad de Paraná, tenemos que medirlo por marca política. Por partido. Porque por partido. No tenemos, más allá del intendente Barisco, no tenemos otro nombre con el cual se pueda llegar a interactuar. Siempre hablamos por de especulaciones en este caso. Sí, o por lo menos candidatos que están ahí viendo si exactamente, se posicionan o no. O viendo cuáles son las posibilidades coyunturales. En ese contexto, a ver. En ese contexto estamos con el PJ con un 33,9 y Cambiemos con un 30%. Recordemos que estamos hablando de marca política. Y hago hincapié en lo de marca política. O sea, puesto el peronismo tiene tres puntos de diferencia hoy en la ciudad de Paraná. Sí, y hago hincapié en lo de marca política por una cuestión que algo mencionó Alejandro hoy, que esto de vender, digamos, una cosa bastante etérea, un sueño, una posibilidad, o estas comparaciones entre el futuro y el pasado, etcétera, eso es una novedad que introdujo, no sé qué decirlo, ya ha sido muy efectivo, Durán Barba lo introdujo en las elecciones anteriores ante la imposibilidad de tener caudillos del PRO en todo el país, introdujeron la novedad de votar una marca y no la hiperpersonalización, que es lo que estábamos acostumbrados hasta hace... Ustedes preguntan, veo en algunas encuestas que aparece otro 15, 16, 8, 11, 12. ¿Hay posibilidades, ustedes que están en esto, hay posibilidades de una tercera fuerza que aunque sea pelee concejales en una ciudad como Paraná, algún diputado de hecho, provincial? La izquierda hizo una muy buena elección en todas las elecciones. Hubo terceras fuerzas que han tenido uno o dos representantes. Sí, la izquierda. La mayoría de las veces es una interna del PJ. Sí, suele ser decisiones de los partidos mayoritarios. Yo creo que no, en la próxima. Bien, Jorge, ¿tenés encuesta? Algunos datos. Las que salieron, yo creo que las que más difusión tuvieron a nivel nacional son la de Julio Aurelio, ¿no es cierto? Que daba también un crecimiento muy grande, fundamentalmente la figura de Barisco, que venía de perder frente a Val en enero y se revierte hacia marzo. Pero me parece que quedó claro con lo que dijo muy bien Luz, la dispersión, ¿no? Y además el desagregado de cada una de las encuestas, cómo afecta, por ejemplo, la causa judicial. Y eso uno ve que no tuvo una afectación muy grande, ¿no? Por lo menos esto es lo que dice Julio Aurelio en una encuesta que tuvo... Se repercutió en todos lados porque no solamente miraba el panorama nacional, donde Macri, por ejemplo, aparecía con un 44% de imagen positiva frente al 53% negativa. Me parece que ahí la tiene bastante difícil. Y Bordet, muy parecido a todo lo que se ha dicho acá, un 65,6% de imagen positiva. Pero lo que uno ve es esta paridad o este crecimiento o esta cuestión donde el intendente tiene para crecer y tiene un piso muy grande, ¿no? Alejandra, ¿qué pensás de que pensás que la gente vota por ahí, tiene un voto negativo, en contra de y no a favor de alguien? Quería hacerle, si me disculpás, Sebastián, quería hacerle una pregunta a Belardo. Sí, dale. Belardo, ¿tenés una mirada de que por allí la ciudadanía está buscando salir del partidismo y construir una ciudadanía que tenga que ver con, de pronto, buscar una comunidad que crezca para cumplir lo que desea, es decir, tener trabajo, sostener ese trabajo, que los hijos puedan ir a la escuela, que pueda cumplir ese sueño? Que no haya un partido, sino una figura. Que sea una figura, de pronto... Bueno, si es Bordet, Bordet, si es con Macri, es con Macri, si es con... Bolsonaro. ¿Cuál sería la pregunta puntual, perdón? Sí. ¿Salir del partidismo? Es anticonstitucional.
No, dice si la gente... No se podría. Si la gente no está buscando una figura y no una estructura política. Yo creo que ha tenido mucha prensa este discurso de la muerte de los partidos políticos cuando no es así. Digamos, uno ve la Cámara de Representantes de la mayoría, qué sé yo, en Entre Ríos. Hay mucha gente que se queja del bipartidismo y lo que existe es bipartidismo, digamos. Y se legisla más bipartidismo porque es lo que la gente elige. ¿Se puede ganar sin una estructura partidaria hoy? Y no. No, sin ningún lugar a dudas. ¿El partido como herramienta electoral? No. Es imposible prescindir de eso. Volviendo al principio. Pero no sé si se entiende. A ver, tenemos que ver dos cosas. Lo que existe en política en Argentina es oficialismo, casi siempre un oficialismo, y después alguien que reta al oficialismo, digamos, el primer contendiente. Claro, pero entendiendo así la pregunta de Alejandra. ¿Se entendió la pregunta? Es una figura política que va por fuera de las estructuras partidarias, como, no sé, un buen vecino que tiene un proyecto. Sobre todo en los pueblos chicos, por ejemplo. Perdón, hay un ejemplo muy puntual. Déjame terminar, Jorge. ¿Se puede ganar, se puede acceder al poder? Sí. La entendí y me animaría a decir que no, porque no hay ninguna experiencia en Argentina por la cual no se ha accedido al poder a través de una fuerza consolidada. De hecho, hablando, como él decía, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Jaime Durán Barba y teníamos esta discusión de lo nuevo, de la nueva política y demás. Le digo, pero ustedes hicieron uno de los partidos más exitosos de la historia electoral latinoamericana para acceder al poder. Él me dijo, sí, teníamos que hacer un partido. No pero tiene característica de partido, pero es un partido. Está bien, pero utilizó la estructura electoral de la Unión Cívica Radical. Pero el PRO es un partido que tiene identidad, tiene plataforma, tiene... Hoy se puede prescindir. Prescindir de la estructura representativa y territorial que puede llegar a aportar la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta esta posibilidad que existe de vender un mensaje, una promesa y vender, digamos, una idea, una marca, y de hecho fue lo que se vendió en las elecciones anteriores. Si vos preguntabas quién era el candidato que encabezaba Cambiemos, nadie te sabía quién era el candidato. Sí. Se le puede poner nombre y apellido a esta situación, ¿no? Recién Alejandro daba nombres que por ahí están eclipsados frente a los nombres rutilante, como Val, como Barisco. Pero yo hoy tuve un diálogo, por ejemplo, con Diego Dugloviski. Diego Dugloviski, uno ve que tiene una buena imagen. El presidente de la DAIA. El expresidente de la DAIA, que también era de la conducción. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy? Precisamente la falta de estructura. Ahora, vos ves que está paseando por distintos lugares tratando de ver gestión. Tiene más o menos una idea de ciudad, pero la carencia de estructura, ya no digamos de partido, sino de estructura, me parece que puede hacer colapsar cualquier buena voluntad. Eso es lo que... Por lo menos en lugares grandes. Si vos, por ejemplo, tenés un lugar que es más chico, sí. Ahora, digamos, localidades más chicas, se puede producir esa cosa. Ahora, ¿no? con este sistema electoral, ojo. Con este sistema electoral, porque por ahí hay otros sistemas electorales como la boleta. Perdón, quiero preguntar dos cosas. Primero, sí, Ana. No, yo le quería, en relación lo decía Jorge, con este tema de los tres tercios, que a lo mejor la elección se va a polarizar economía versus corrupción, pero hay un tercio que a lo mejor no quiere ninguna de las dos, si no puede pasar lo que dice Jorge, que un destapado o venga uno, ¿no es posible? Sí. Lo que es posible es la elección nacional, por lo menos se va a tratar de Macri sí, Macri no, o Macri versus Cristina. Economía versus corrupción, digamos, como fue el anterior. Sí. Lo que nos están demostrando los números hoy es el mismo escenario de 2015. Perdón, que es más condenado ser corrupción ahí. No. El escenario es quién sale segundo, quién llega a balotar. Ustedes me dicen, no, bueno, la alianza que necesitaba la UCR fue una alianza circunstancial para llegar a salir segundo, digamos. A mí me parece que le quiero preguntar dos cosas a Mariano y a Nico. Primero, por lo menos no se terminó de interpretar, que a mí me parece que hay un proyecto, unos acuerdos básicos en un montón de representantes del peronismo, de fuerzas nacionales y populares, que no tiene que ver con buscarlo a Macri como adversario, sino más bien están hablando de el neoliberalismo, este esquema económico que está haciendo muchísimo daño en el tejido industrial, que está haciendo muchísimo dolor en la gente. Y entonces no es solamente la cuestión de se van a encolumnar todos detrás de Cristina, sino ponerse de acuerdo en un... Por eso a mí me parece difícil que terminemos en un escenario de tres tercios.
Y me parece que verdades consolidadas a hoy, dentro de los diferentes aparatos, pueden ir mutando. Muchos cuidan la gobernabilidad de sus territorios. Está bien. Bueno, a propósito de eso, Nico, te quiero preguntar, ¿va a haber internas en el PJ? Internas reales, digo. ¿En el PJ, en Entre Ríos? Sí. Ya te digo, si le dan las condiciones al kirchnerismo de que le dan el 15% para que puedan meter después en el armado de diputados, sí. ¿Y quién va a ser? Ahí habrá interna. Y podría ser Julio Solanas, candidato a gobernador, y cabezaría la lista de diputados. Uruguay. ¿Cómo? La costa del Uruguay y la costa del Paraná. Eso tiene una pelea. En competencia, no sé. A ver, lo que me parece que esto que decía Abelardo, yo creo que hay margen para un tercio más. Sí logran los gobernadores peronistas adelantar todas las elecciones de ellos, de su distrito, ganar y después ir todos juntos a traer un candidato. Ustedes no se olviden que Córdoba le dio la presidencia a Macri. Córdoba y Santa Fe. Córdoba le dio 900.000 votos de diferencia. Sí. Y si Schiaretti hoy apoya a un sector del peronismo federal, de esta alternativa federal, y puede llegar, por eso decía Abelardo, coincido en eso, en que acá la pelea es a ver quién sale segundo, quién puede ir al balotaje con Cambiemos. El problema de eso es plantear un proyecto de país como una confederación de territorios independientes no agresivos de gobernadores peronistas. Lo que la gente que está, como dice Alejandra, con serios problemas, por ahí va a pretender que le planteen un proyecto de país. Y ahí sí entra a jugar el factor kirchnerismo como Frente Nacional y Popular. No, quiere que le solucionen los problemas. Eso siempre. Perdón, no tenemos más tiempo, ¿vale? ¿Querés decir algo? Construir ciudadanía. Claro. Construir ciudadanía. Yo creo que más que nada y más que todo, todos los que estamos acá queremos lo mismo. Yo quería salir del partidismo en ese sentido y por eso se lo preguntaba a Belardo. Que le garanticen al ciudadano construir ciudadanía. Y en la medida en que lo podamos hacer y de la manera más empática posible, de la manera más creativa posible. Vamos a hacer una cosa, ¿les parece? Lo seguimos debatiendo la semana que viene, dentro de 2 semanas. Ellos van a traer más números, porque esto es así, ¿no? Una vorágine de la política. Aparentemente. Todos los días cambian. Gracias, Ale, por venir. Gracias, me encantó verte. Jorge Ariani, muchas gracias. Lo voy a saludar a Alejandro, que ha venido desde Cerrito. Ahora nos vamos a comer, ¿te parece, al ciclista? Sí, quedó un tema por discutir. Sí. Es la campaña sucia que se puede entablar si hablaron se utiliza algo el WhatsApp de esa manera, hablamos. Con todo lo social que está sucediendo y el trasfondo que tiene a nivel adolescente, juventud, que van a ser un margen de votante importante. Es un tema... Los vamos a seguir hablando. Seguir hablando un montón. Esteban, muchas gracias por los datos y vas a venir de nuevo. No hay problema. Por supuesto, a disposición. Abelardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Esta noche, después del programa, ya le dije con... ¿Vos también vas? Estefano. Va Alejandro. No sé si Alejandro la podemos invitar. ¿A Jorge? Sí. ¿Todos? No. Andrea Fercher. En realidad me dijeron, va Alejandro. Vamos al Club Ciclista, ahí a la zona, a comer parrillada libre hoy. En Santiago del Estero 360, un saludo grande a la familia Armando. Te podés sumar, Ale, también vamos, no hay problema. Vamos. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, Lalo, y a toda la gente de aquí del estudio que me ha dado el aguante. ¿Qué tenemos? ¿De ciclista? Ahí vamos, ahí, dale. Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, le agradezco a la gente de Filippo, donde se viste el señor Nicolás Blanco todas las noches, en Quién Dice Qué, o no, o en Buenas Noches también. Ahí en San Martín 712. Un saludo grande para Nero y gracias. Moda italiana en el vestir masculino, diga. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Como siempre, los esperamos mañana a partir de las 20:30 con Lalo Fonseca, que empieza a armar las valijas acá en vivo. Ya se viene Aliadas con Paola Neto y Danisa Todoro. Que tengan muy buenas noches. Chau.